Hola amigos, bienvenidos y bien hallados a un nuevo programa. Este es el quinto videoprograma referente al eslabón secreto del rey Jaime I, que trata sobre mi libro, y ahora os pasaré la lectura o narración del quinto, sexto y séptimo capítulo de este interesante libro, que espero que sea de vuestro agrado y os dé pie a comprármelo en obrapropia.com, en internet, y después del vídeo os dejaré un enlace para que podáis comprarlo en la página web correspondiente. Bueno, empiezo el quinto capítulo, que se titula El sendero de la adoración y el doxecanatus. Actualmente la ermita está dirigida por el abad San Ildefonso, ayudado este por los monjes de canto Siega y Cincel, como eran San Onofre Cervera y San Nicolás Borrás, conocidos teólogos y canonistas e inmejorables artesanos, los cuales llevaban mucho tiempo labrando imágenes para sustituir las antiguas destruidas o semiderruidas, elaboradas todas ellas con tierra cocida y bañadas con breas, para que aguanten mejor los intemperios días y noches fuera del recinto monacal. Por estos días se empezó a cincelar la imagen de la Virgen, para que sea ella la que con su presencia dignifique especialmente este lugar, por medio de su excelsa y divina escultura que hacía falta ubicar en el sendero de la adoración, donde la Virgen y Señora Cervetana serviría de homenaje a todos los monjes cervetanos que aquí vinieron, sufrieron y murieron junto a este valle, junto a este monasterio, donándole el apellido a la Santa, que fue madre de un Jesucristo que a ella perteneció. Con suma prontitud y apremio se procedió a recrearle a la señora un ermitorio adecuado y más que digno, concediéndole la primera estación de un especial calvario, crucificados, relegando el ermitorio de San Donato a la segunda estación y San Onofre a la tercera, siguiendo su alineación de derecha a izquierda, y donde al iniciarse el sendero, siendo primavera u otoño, se veía una cruz sin Cristo, fabricada esta de madera y pulimentada concienzudamente, colocándole una flecha sin casualidad, en el sentido que debía recorrer el peregrino, situada en la parte baja del mástil central y anudada a un árbol donde quedaba expuesta a la altura de los ojos, para que cualquier persona normal que allí pasara viera donde se iniciaba el camino sagrado, el cual, si se era creyente, fuera de la raza que fuera, fuera negro, blanco, judío, cristiano, musulmán o indio, por él deberéis pasar todos los hombres, mujeres, niños y viejos, porque a Jesucristo por aquí andando lo tendréis. Así dejó escritos estos versos San Donato, un camino al cual se debía seguir sin miedo, sin obligación y sin penitencia. Pero entrar en él producía un misterioso y maravilloso bienestar, una paz interior y un halo místico, que hacía sanar cualquier enfermedad, de cualquier peregrino creyente o ateo. Y esa era la impresión que en muchos paseantes de estas tierras y fieles más fervientes del camino decían, aquello de que la montaña abría su corazón milagroso y sanaba a sus hijos, a esos hijos que vienen a verla, y ella los cura y se alegra. Dicho lugar elegido quedaba justo a la derecha del monasterio y a unos 600 pies dirección a Yachirat, en el rincón situado al noroeste, donde todos los ermitorios, al igual que este último de la Virgen, fueron excavados en la roca y rodeadas de Myrtus communis, Arbutus unedo o Aricharum vulgare, que eran otras variedades de matorral aborigen, justo en ese lugar que queda situado en la loma, donde se hallaron recientemente restos de unas construcciones comunales pertenecientes a diversas tribus eremitas cartaginesa y goda. Asimismo, y como reza la tradición, dentro de la comunidad de San Donato, y para aliviar los ataques hostiles y persistentes, y que estos no se cebaran de pleno con la inmensa cantidad de oro que se iba adquiriendo, no quedaba otra
consigna que la de esparcir todas sus imágenes por el monte, formando un círculo sagrado alrededor del monasterio, estableciendo de esta forma el Doxecanatus. Esto es lo mismo que decir 12 ermitorios con 12 santos, y que con, como muy bien se atrevió a decir don San Donato, con ironía y sabiduría, por los que estuvieron, por los que están y por los que estarán en este valle, referidos a San José, San Juan, San Donato, San Benito, San Pablo, San Jerónimo, San Onofre, Santa Magdalena, San Salvador, San Miguel, Santa Sofía y el último dedicado a Santa María, siendo todas las imágenes dotadas de cuevas de difícil acceso para los no creyentes, salvaguardando de esta forma el patrimonio eclesial por los siglos de los siglos. Y aquí finaliza el quinto capítulo. Ahora pasamos ya al sexto capítulo, que tiene como nombre Justac Anjoc el Pricano y las cofradías musulmanas. Bien, tardaron pocos atardeceres en llegar vientos turbios, maldiciones antiguas, de peligros constantes, de miedos con sangre, ya que en los alrededores del poblado de Yasirat, un grupo reducido de bárbaros bereberes, malhechores, fueron enviados desde el norte de África por las cofradías musulmanas para rescatar tesoros escondidos que, por cierto, eran muchos los aquí guardados y difíciles de encontrar, los que en nuestra comarca los judíos escondían por tradición y salvaguarda. También musulmanos y cristianos intentaban hacer lo mismo, pero ellos eran los que más se les veía, convencidos de que esta era la mejor manera de que perduraran sus legados en el tiempo. Y además siempre sabías que eran ellos, porque al pie de cada cueva o gruta cincelaban el símbolo de la. Estos guerreros bereberes a sueldo estaban acechando nuestras tierras con una rebeldía barbaresca desmedida, de la mano, eso sí, de su fiero capital mercenario Justac Anjoc el Pricano, el cual se ayudaba de un grupo de entre 125 a 200 jinetes arqueros bereberes de origen teutón, infringiendo un daño tan parecido a una riada. Estas tropelías se pudieran paralizar gracias a la invención de los maestros de la escuela científica y de la eminente casa de la sabiduría de Yasirat, que meses antes de esta visita se las ingeniaron para colocar innumerables atalayas de vigilancia y ataque a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, terminando así con unos largos años de desolación, martirios sufridos combates y cientos de muertes sin un porqué claro, ni un sentido fiable, ya que luchaban los bandidos sin definir los caminos. Unas veces buscaban comida, otras veces robaban mujeres, otras veces buscaban tesoros y otras incendiaban casas y graneros solo por pasar un rato, pero entre unos y otros ataques siempre habían vidas que se perdían, solo porque no se habían escondido lo suficiente, porque no los habían visto venir o porque estaban en el peor momento, y en muchos casos sus atropellos no tenían una estrategia, incluso erraban en los objetivos una y otra vez. Pero Justac Anjoc quedaría en el recuerdo de quienes le temían, a pesar de que poseía una doble vida, donde por una parte era conocido por ser un ser tan terrible e implacable con sus enemigos como tan recto con sus secuaces, pero a la vez se convertía en un señor de sus mujeres y un comprensivo padre de hijos e hijas, siendo su predilecta la mayor de todas, Pandora, a la cual regalase en su 18º cumpleaños el hijo de su inteligente corcel, llamado Braco, el cual había sido unido a una yegua procedente del Cairo llamada Estirea, resultando un precioso ejemplar genízaro llamado Edir Mufi. Justac también era disciplinado en la educación de sus vástagos, pero también Duc, pasando largas temporadas junto a ellos y con sus mujeres,
en la Alejandría cercana a Jerusalén. Es Alejandría de Mahoma, la más querida por Alejandro Magno, de entre sus 18 que tenía repartidas por el mundo, y que era aquella en la que disponía de grandes atractivos, como su colosal faro, que era santo y seña de su fantástica ciudad amada y especialmente querida en todo el Islam, tanto como sus bellas construcciones, sus grandes riquezas en forma de tesoros de construcciones o de cuidadas e interminables montañas de sabios libros procedentes de todo el mundo, y que millones de ejemplares eran allí guardados también por el comercio. Era elegida esta Alejandría como capital mundial de entre todas las demás hermanas repartidas por la tierra, una exposición abierta a todos, donde sus zocos bazares ofrecían miles de agolpadas tiendas, unas sobre otras, dentro de un trayecto tan mareante como interminable. Allí donde el trueque era indispensable, o el regateo tenía su momento de primeros pasos, y donde muchas veces se veía a Yustaf Anjok paseando, mientras iba cargado de hijos e hijas que peleaban cada compra directamente en el mercado. De esta forma, uno de los bandidos más conocidos en medio mundo se presentaba como afable, próximo y también como de eso, los comerciantes lo agradecían, ¿no? Y lo pasaban de boca en boca, que era esa la estrategia que él perseguía. Bueno, este es el sexto capítulo y pasamos al séptimo y último de hoy, ¿vale? Que se titula el Al-Ándalus y la muralla. Bien. Desde Al-Ándalus llega el emisario califal a caballo a Yazirat, con un pergamino bajo el brazo resolutivo, que sería lo que todos esperaban que se produjese del lado positivo. Llegado el emisario al pueblo, se le agasajó con las delicias de la región, con buenas raciones de manjares y de ejemplares vinos, y con la compañía de preciosas núbiles, mientras se entregó en mano el pergamino al cadí Ibn Nayu, jefe de la escuela científica de Yazirat, junto a sus 5 mejores discípulos, los cuales estuvieron aguardando durante cada luna que llegara este momento, que en verdad era de crucial magnitud y donde se dirimía un gran paso dentro de la historia de este pequeño pueblo, donde los dioses habían escuchado nuestras plegarias y su mensajero estaba aquí, descansando plácidamente. Ben Ibn Nayu llamó a la asamblea de sabios y cadíes para leerles los acuerdos referidos en el manuscrito real, dando así con el rigor que le otorgaba su privilegiada posición, que en vez de haberlo leído para sí y antes que nadie, guardó el tiempo prudencial para darlo a conocer de la forma y manera que manda la tradición. De esta forma, mientras leía Ibn Nayu el mandato, las caras iban cambiando su forma, dejando sonrisas abiertas, manos que se abrazaban, cadíes que lloraban y se arrodillaban, o como aducían a algún milagro de Dios por haberles ayudado con esta imponente y monumental construcción arquitectónica, siendo la construcción de la fortaleza amurallada la elección, y donde a partir de ahora ella sería la gran reina de la villa, muro tras muro, sería esa perla de brillo puro del Sukuar, la bendita y cerrada a cal y canto, casa de Dios junto al río. Así la empezaron a llamar los judíos, o el Murayat Paradis de Mahoma, así la llamaban los musulmanes. Todos los que se fueron agolpando junto a la casa de la sabiduría se fueron impregnando de esa buena nueva y dieron la orden de propagar la noticia hasta que el último hermano y hermana fuera sabedor de ello. Era un gozo máximo saber que muchos caudales iban a llegar al pueblo, de que por fin esa gran muralla rodeando la villa sería suficiente con ver su majestuosidad ahí alzada, y que sería el complemento perfecto que se levantaría justo encima de la rosa celeste que fue sumer los romanos en la parte subterránea principal de la aldea.
y que ahora esta muralla será esa capa que le hace falta y que la protegerá un día, 100 o 3.000 años. El número de esclavos venidos no se sabe bien de dónde era ingente. A todos les habían dicho que tendrían buen trabajo aquí, buen lecho y buena comida, y todos se habían presentado en Yatsirat para con sus manos y su fuerza ayudar a poner en marcha esta gran obra de edificación, el cual se iba a necesitar hacer un gran esfuerzo humano, inhumano y también económico, y que por supuesto se decía que sin duda habrá valido la pena construir, lo contrario a lo que muchos agitadores se les oía decir, por medio de sus duras críticas al Consejo de Cadías, a San Donato, a los promotores de la escuela científica e incluso a los vigías de atalayas, aduciendo aquello de que era llevarnos a todos al Gólgota y atarnos de pies y manos a una gran soga. Pero nada ni nadie iba a tener agallas para parar una decisión más que tomada, firmada y sellada, sino que además su creación necesitaba a todos dar trabajo, partidarios y agitadores, y en definitiva la paz se iba a repartir holgadamente, por medio de dineros, justo después de 4 meses, por medio de una regia y controlada, aunque también complicada, preparación de materiales, organización y confirmación de todo el reclutaje necesario, entre los que estaban en la lista campesinos, ganaderos, clérigos, artesanos, mercaderes, viajeros sin rumbo, caballeros, nobles, villanos y los esclavos venidos un año antes, donde desde el primer momento y por medio de un campamento nuevo cotado por maderos fuera de la aldea y evitando así compartir servicios, de esta forma, una vez terminadas las obras y ajustes, Jabir ibn Hayyan, científico de la corte de Harun al-Rashid, reunió a todos y pidió que se unieran en paz y con entrega total a una gran causa. Y de esta forma hay una estruendosa algarabía, felicitación y alegría pegadiza, que toman todos responsabilidad. De esa forma se van repartiendo todos y cada uno de los hombres alistados, en torno a 92 grupos de 12 miembros de obreros por cada grupo, los cuales serían repartidos de igual forma y número por todo el recorrido de la obra. Esto es como decir que cada hombre debía cubrir por lo menos 1 metro cuadrado. Y de esta forma todos a una poder construir una estructura equilibrada y de alífera forma, sin que se tenga que desmontar andamios cada vez que se haga un muro de 3 metros, sino que este andamio consistente quedará como una muralla de madera exterior, donde los obreros puedan acceder fácilmente, después de cada jornada laboradora obrera. Y que por cierto, muchos agoreros pensaron en que esta obra sería considerada en Yatsirat el enemigo inalcanzable. Pero pocos sabían que esas palabras entre gente concienciada y persistente no tenían mucha practicidad, no se sostenían, y prueba de ello sería demostrado que quienes insultan a la sabiduría no tienen el derecho de hacerlo. Iban pensando los días y en verdad os digo que nada ni nadie hasta el momento podía con ella, ni menos pisotearla con palabras vanas, ya que eran los propios peones de la obra los encargados, gracias a su fuerza y a su alegría y a su no venirse a tierra nunca, los que daban un empuje frenético a las obras, siempre por encima de lo estimado. Y es que muchos, con solo el hecho de verse formar parte en esta mole colosal, ya les valía la pena cualquier esfuerzo, ya que esto sí que era demostrar al mundo un ejemplo de pueblo a seguir y a tener en cuenta, un pueblo entregado por casta y por pasión, luchando en sus campos y aquí a pie de obra y entre medio asedios continuos de incursiones barbarescas, y donde en Yatsirat más de 4.000 hijos patrios repelían una y otra vez esos ataques, en una lucha a muerte por convertir este empedrado en algo que valga la pena morir, y que muchos ya se habían quedado atados a estos muros, y por ello todos miraban con mayor fuerza que con el paso
que con el paso de los días se consideraba una gran herencia, que no se podía regalar a cualquiera. Una herencia que entre todos iban a sacrificarse por ella, donándole cada gota de sudor, de sangre, de alegrías y también de lloros. Y con esto y con todos estos condimentos, cualquier obrero, sobre todo los yachireños, se podían sentir más que satisfechos, así como honrados y orgullosos. Y por eso cada día que pasaba, todos rezaban para que Mahoma, para unos, o Dios, para otros, les diera fuerza para seguir cada día que pasaba, sin desfallecer y sin venirse abajo. Sin duda se quedará para siempre en el consciente de la gente. Aquel día 2 de abril del año 850, que fue el momento decidido como inicio de la construcción de la fortaleza, puertas de acceso y puentes de sus murallas, que no solo serían levantadas como protección militar, sino también para prevenir las repetidas crecidas que a nuestra población azotaba el Júcar con especial virulencia. Los muros fueron construidos con una base de mampostería, mezcladas con piedras irregulares que sobresalían por todos sus lados, y también en algunas zonas se empleó el adobe y la argamasa, con encofrado de madera, dando con ello consistencia al conjunto empedrado del monumento. Realmente se utilizaron en muchas zonas de la construcción escasa adecuación en los materiales, creados por una intolerable falta de tiempo, experimentadas en exceso por la paralización de las obras, por culpa de las continuas riadas, tormentas, lluvias e invasiones guerreras, así también por las diferentes enfermedades que atacaba a los obreros un día sí y otro también, así como las diferentes revueltas comunales que también iban mermando todos los plazos previstos, retrocediendo y mucho en el trabajo realizado, y parecía que todo se desbocaba, pero la gente enferma, triste o con hambre seguía allí, al pie del muro. Y el calvario continuaba, y de hecho se atrasaba la obra en varios meses, por culpa de venirse abajo muros enteros, por la pérdida de hombres en decenas, unido además en la dificultad de encontrar nuevos peones y en las constantes roturas de los vehículos de transporte de piedras que venían desde las montañas del entorno, así como las sucesivas muertes de asnos y burros producidas por constantes jornadas de falta de nutrición, también por los graves signos de ensañamiento o por muerte, provocados también estos por los excesos de cargas. Bueno, y por hoy ya os dejo con estos tres fantásticos capítulos. Cada vez esto está más interesante. Y después de 23 minutos, como os digo, os dejo y espero que os haya gustado estos dos capítulos del libro El Eslabón Secreto del Rey Jaime I. Espero que os haya gustado. Ya sabéis dónde podéis comprarlo, en obrapropia.com, ¿vale? Después del vídeo os dejaré el enlace y nos vemos muy pronto para un nuevo vídeo donde os lea más capítulos de este libro El Eslabón Secreto del Rey Jaime I. Y si no estáis suscritos a mi canal de YouTube, también estoy en Facebook, en blogs, en webs, el baúl de Juanvi, .jimdo.com, ahí también me podéis encontrar, y también me podéis encontrar en www.revistadigitalalciralmundo.com. Ahí también tengo mis vídeos, tengo mucha información de misterios, de política, de todo, ¿vale? Y nos vemos nuevamente en otro video programa. Muchas gracias por estar ahí y hasta siempre. A por ellos, que son pocos y cobardes. Muchas gracias.